Señoras y señores, muy pero muy buenos días, bendigo el bien, soy Hermes Ramírez el Iluminado y este es tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Te doy la más cordial bienvenida, y sin más preámbulo vamos a hacer un análisis en el día de hoy de la numerología y vamos con los signos zodiacales para todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar desde ya, señoras y señores, vamos a hacer este análisis, por favor, tengan lápiz y papel para que aprendan. Y esto te pueda servir de utilidad en el mañana para que lo apliques en cualquier momento cuando tu instinto, las ganas se junten y puedas hacer tu análisis numerológico perfectamente. Primero que todo, hagamos el análisis siguiente. Hoy es 7 de noviembre. Hoy es 7 de noviembre y este análisis tiene que ver con hoy 7 de noviembre y tiene que ver con el 8 de noviembre. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque siempre son dos días. Este análisis tiene que ver con el día 7 de noviembre y tiene que ver con el 8 de noviembre. Entonces, comenzamos con el análisis. 7, 2, 2, 5, 9, 7, 16, 7. Todas las personas que son numerología 7, tiene que tener cuidado hoy. Vaya a haber una discrepancia, te vayas a enterar de una noticia importante o vayas a vivir una situación de pareja un poco complicada. Pero bueno, vamos a hacer el análisis en este momento. Tenemos una cruz numérica. ¿Cuál es el primer número? El 7. ¿Cuál es el segundo número? Tenemos el número 2. ¿Cuál es el tercer número? El número 1. El número 1 es el tercer número. Claro, no puedo colocar el 6, no puedo colocar el 5, no puedo colocar el 3, porque son números que están simples. Tienen que ser números, tienen que haber números pares, pero son simples. Entonces, bueno, vamos a hacer la anotación siguiente, por favor. Números pares son 72. Tenemos 21 y tenemos el número 17. ¿Me explico? Tenemos 72, tenemos el número 21 y tenemos el número 17. ¿Ok? Ahora, vamos con el número de tres cifras. El número de tres cifras. Solamente 721. 721. ¿Por qué? Porque no hay otro número repetitivo. No hay otro número repetitivo. El 9 se repite una sola vez. El 6 solamente una vez. El 5 una sola vez. No puedo colocarlo. Tiene que repetirse de 2 en adelante. Entonces, bueno, tenemos el número de 3 cifras. Vamos ahora con el número de 4 cifras. 7, 2, 1, 0. El número de 4 cifras. 7, 2, 1, 0. Número de 5 cifras, 72100, número de 5 cifras. Y el número de 6 cifras, 7210000, o sea, 7210000, es el número de 6 cifras. Sin embargo, dentro de la cruz, numérica, aunque hay tres números nada más, vamos a escudriñar en la pirámide y anota el siguiente número. 7225. 7225. 9716. 9716. Y tenemos 07 y el número 11. 07 y el número 11 son los números que están proporcionalmente bien aspectados en el día de hoy. Son números de la prosperidad, son números de la abundancia, son números del éxito para el día de hoy. Recuerden, señoras y señores, que esta es una plataforma donde tenemos que cuidarla, Ok. Entonces, bueno, ya tenemos la información numerológica. Vamos ahora con
con la siguiente información. Por favor, suma tu fecha de nacimiento. Suma tu fecha de nacimiento. Por ejemplo, si tú naces el 15, vamos a ver a alguien aquí en vivo. Vamos a buscar a alguien aquí en vivo. Vamos a buscar una persona en vivo aquí. Amigas, amigos. Vamos a ver aquí. Déjame buscar una persona aquí. Ok. 16/8/1973. 16 de agosto del año 1973. Un ejemplo. Por favor, presta la atención a lo siguiente. Suma tu fecha de nacimiento. Mira, aunque tú no lo creas, esto es importante. Aunque tú no lo creas, esto es importante. Las personas se basan solamente en el estudio de las cartas del, perdón, en el estudio de los astros con respecto a su signo zodiacal. De repente yo te puedo escribir un horóscopo, tú sabes, imaginativo. Por ejemplo, Aries, hoy vas a estar con las ganas intensas. ¡Wow! Te va a resonar. Pero no es sincero. Pero no es sincero. ¿Me explico? ¿Por qué lo hago? Por querer llamar la atención. Por querer atraer al público. No es sincero. Te estoy mintiendo. O sea, como yo no soy así, como yo no te voy a mentir, yo prefiero decirte la verdad. Escúchame lo siguiente. Esta persona que nació el 16 de agosto del año 1973, fíjate, vamos a sumar 1 y 6 te da 7, bajo el 8. 1 y 9 te da 10, 7 y 3 te da 10. Sumamos. El 7 y el 8 me da 15. 1 más 0 me da 1. 1 más 0 me da 1. Sumo. 1 más 5 me da 6. 1 más 1 me da 2. Si yo sumo los 2, el 6 y el 2, me da 8. Si esta persona está pendiente de su numerología, va a ser más asertivo, más directo, más completo el análisis que cualquier persona puede tener. No tiene sentido que solamente tú veas tu signo del zodíaco. Ok, cualquiera puede ser Aries, cualquiera puede ser Piscis, cualquiera puede ser Tauro, pero no todo el mundo es Tauro ascendente tal, medio cielo tal, luna en tal, pero con la numerología tal, plano espiritual tal, plano mental tal, plano físico tal, plano astrológico como elemento de predicción tal, su personalidad tal, sus carencias tal y su personalidad es tal. No es lo mismo. Aquí lo hacemos. Cuando aquí lo hacemos, vamos más, nos adentramos mucho más en el signo. Nos adentramos mucho más en la persona. Vamos más adentro que cualquier información astrológica. Bueno, sí, una carta astral. Bueno, la luna en tal, Mercurio en tal, Marte en tal, Venus en tal, Capricornio en tal. ¿Qué es una carta astral? Una carta astral es que al momento de tu nacimiento, ¿cómo se conjugaron los planetas? ¿Cómo estuvieron los planetas en el momento de tu nacimiento? Eso es real, eso tiene un análisis, eso uno puede darle un análisis. Pero cuando yo te hablo de que te investigo a través de la numerología, yo voy más concreto, yo voy más directo, más profundo. Por ejemplo, esta persona es signo Leo, ok, es Leo. Su base es 8, su plano espiritual es 7, su plano mental es 8, su plano físico es 2, su plano astrológico como elemento de predicción es 1, 8, 3. Entonces, fíjate, le sé el signo. Mira, oye, tú eres Leo. Leo por naturaleza es una persona que nació para tener un liderazgo, sí. Pero Leo es susceptible. Leo es emotivo. Leo es un signo de mucha complacencia, aunque es un signo de fortaleza, de liderazgo, quizás a veces hasta de egoísmo. Pero Leo tiene en su lado más oculto
que es una persona totalmente susceptible. Ah, pero esta persona es una numerología 8. Es una persona que quiere liderazgo. Ah, tiene un plano mental 7. Le atrae el mundo espiritual. Ah, pero tiene un plano mental. Tiene un plano mental 8. Tiene un plano mental 8. Es una persona que nació para encaminar su vida al éxito. Es una persona que piensa hacia el futuro. Ah, pero tiene un plano físico 2. Tiene que cuidarse las piernas, los brazos. Y su plano astrológico como elemento de previsión dice, en el pasado tuvo mucha inestabilidad con la familia. En el presente está buscando conectar con ese liderazgo. Y en el futuro veo una conformación de familia. No sé si me entiendes. Entonces, cuando yo te leo la numerología, yo me adentro mucho más, me conecto mucho más con las personas. Me conecto mucho más con la parte interna de cada individuo. Entonces, préstale mucha atención a tu numerología. Aprende, yo te enseñé a ti a sacar la numerología. No se preocupen, este estudio es provisional. Provisional por unos días. Ya dentro de poco tiempo vamos a tener nuestro estudio completo para que lo puedan disfrutar. Pantalla, televisor, esquema, cenital, todo. Entonces, bueno, ok. Anotemos. Por ejemplo, la cruz numerológica de esta persona es 8-1-7-6. 8-1-7-6. Ahora fíjate, el 8 es una persona líder. En el 1 es una persona espiritualista. En el 7 es una persona mística por naturaleza espiritual. Y en el 6 es una persona que le gusta hacer negocios. Ahora bien, préstale siempre atención a los 4 números que te doy de tu gran pirámide numerológica. Yo no sé si ya tú sabes hacerla. Hay videos anteriores donde yo hago esa pirámide. Entonces, por favor, si tú eres numerología 1, préstale mucha atención a tu parte espiritual. Si tú eres numerología 2, cuidado con una discrepancia con tu pareja. Si eres numerología 3, ten mucho cuidado con tu salud o con un asunto médico. Si eres numerología 4, te va a preocupar tu parte emocional, tu parte interior. Vas a estar preocupado por la parte emocional. Si eres numerología 5, ten cuidado que te vayan a engañar, te vayan a mentir. Si tú eres numerología 6, vas a hacer un negocio, vas a invertir en un proyecto, vas a invertir en una negociación. Si eres numerología 7, desarrollarás tu parte espiritual hoy. Vas a desarrollar tu parte espiritual, pero tienes que cuidarte de la envidia en la familia. Si eres numerología 8, usted tiene que tener cuidado con una separación, una ruptura, un resquebrajamiento sentimental, una separación emotivo personal. Y si tú eres numerología 9, lo malo que usted hizo en el pasado, no lo repita. Y por otro lado, tiene que cuidarse los lugares oscuros. Las damas, cuídense las mamas, el útero, la tiroides, los caballeros, la próstata, sus partes íntimas, las partes íntimas, y sobre todo tiene que cuidarse la espalda. Eso es un análisis. Ahora bien, yo te hice un breve análisis de cada número. Ya tú sabes cuáles son tus 4 números de la cruz numerológica. Yo pudiera enseñarte mucho más, pudiera darte más herramientas, pero bueno, tenemos que avanzar y tenemos que avanzar con la parte de los signos del zodíaco. Pero sin embargo, cualquier pregunta que tú tengas, cualquier inquietud que tú tengas, házmela saber aquí directamente en tu canal de YouTube. Aquí abajo escríbeme alguna pregunta, alguna inquietud, yo te voy a responder. Y repito, este no es nuestro estudio, es un estudio provisional mientras estoy con todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. En la próxima parte vamos con el signo de Aries, vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Aries.